Hay un hito que es el Congreso Internacional de Salud Ocupacional que se hace en Argentina por primera vez en la historia, ¿no? Esto es año 1972. Y ahí nos encontramos con Ricardo, que hacía mucho tiempo que habíamos perdido contacto, cada uno hizo su vida después de salir de la universidad, nos volvimos a encontrar. ¿Cuál es tu apellido? Salas, un monólogo que estaba en el hospital de las afueras, no, en el hospital que está por Palomar, entre Aedo, Palomar, Morón, después ya no va a salir. Que estuvo en Victoria, en Posada, después cuando regresó. Con él armamos el anticongreso, ¿no? Denunciando tres personas, denunciando las características de ese congreso a favor de los empleadores, pum, 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 salió un suelto en el diario La Opinión en su momento. Y repartimos un texto, los tres solitos, en medio de 2.500 personas, en el momento que entraba San Sebastián, que San Sebastián era el ministro de Trabajo de entonces, de sale la ley de salud y seguridad, la ley 1957. A partir de ahí yo venía estudiando un tema que me interesaba, es decir, que era el tema de la fatiga industrial. En ese momento era uno de los temas que sobre todo en los países desarrollados venían estudiándose mucho. Y él también me interesaba tener. Empezamos a reunirnos en casa, a leer. Yo voy a traer algunos textos de Japón y qué sé yo, nuevo, algunas investigaciones interesantes, y comenzamos a leer. Y ahí fantaseamos con el instituto. Yo tenía las ganas del instituto desde que había conocido la vastedad de institutos que había en el mundo y me daba mucha bronca que Argentina lo tuviera. Bueno, nos separamos, dejamos de vernos. Un buen día Ricardo me llama. Dice, che, ¿sabes una cosa? Que crearon el Instituto de Medicina del Trabajo. No jode, ¿quién? Si no soy el director, vení. Así es la historia del comienzo, ¿no? Fue una cosa, te digo, a mí me temblaban las piernas. Y en ese momento nos dividimos las tareas, éramos un grupo de gente, yo tomé la parte docente justamente, ¿no? Y ahí junto con Eduardo Menéndez, ¿sí?, hicimos el primer programa para médicos del trabajo, donde incorporamos disciplinas que hasta el momento no existían y no existen hoy, como historia del movimiento obrero, historia de las tecnologías industriales, ¿sí? O sea, y comenzamos una tarea, digamos, de mucha confrontación al mismo tiempo con lo que era la enseñanza de la medicina de trabajo tradicional. Lo más curioso del instituto es que no había médicos de trabajo, el único tipo con una especialidad hecha era yo, es decir, todos los demás provenían de distintas vertientes, ¿no es cierto? Y creo que tal vez eso fue lo enriquecedor, ¿no? Gente con poca experiencia, salvo algunos de los extranjeros, como Carlitos Pomerén, que él tenía una formación de entrevistar trabajadores, fundamentalmente en la minería chilena, ¿no? Y también una de las enfermeras que teníamos allí, que también tenía, el resto de la gente no tenía experiencia, en todo caso manejaba una determinada especialidad, que fue lo que permitió, en primer lugar, tratar de tener una visión epidemiológica de las cosas, con esa visión en Argentina, en salud ocupacional, no existía. Lamentablemente muchos de esos estudios, sobre todo de mineros, quedaron en los archivos del hospital de clínica pública. Pudieron recuperar. Parcialmente está en el estudio hecho en Telefónica, en el grupo de psicopatología, donde la gente tenía un nivel realmente muy interesante y donde se pudieron unir gente que venía de disciplinas absolutamente distintas dentro de las ramas de la salud mental, ¿eh? Con una psicoanalista como Gilberti, al lado de una psiquiatra ortodoxa, marxista, ¿no es cierto? Y esto hizo crecer mucho, creo que esta pluralidad de ideas, muchísimo, digamos, la posibilidad de desarrollo. Sí, tengo gente, aparte de mucha capacidad del ámbito académico de la facultad, como Estela Jiménez. Estela Jiménez fue la persona que prácticamente nos formó a todos en toxicología, tanto que cuando se cierra el instituto, yo me voy al hospital de niños. O sea, ayer estuvimos hablando con ella. Y, o sea, al mismo tiempo que se hacía lo que creíamos que teníamos que hacer, desde el punto de vista político, científico, si vos querés, se buscaba tener un desarrollo técnico, científico de muy buena calidad, o sea, no se bastardeaban las cosas como con un panfleto. En el punto de vista educativo, las experiencias más bonitas fueron la educación obrera. Y comenzaron aquí, en Buenos Aires, yo me acuerdo de las primeras,
fundamentalmente en AOMA, AOMA Capital. Y yo acuerdo siempre de que era la primera charla que yo daba para trabajadores y la gente tosía. Y yo para mí pensaba que tosía de aburrida, por lo cual que lo hacía yo como docente. Cuando vimos las placas nos enteramos porque tosían, estaban silicotos, ¿verdad? Y ese curso de, y fue seguido de otros cursos para trabajadores y culminó en un momento muy lindo, uno de los más emotivos que yo recuerdo, que fue cuando les entregamos sus diplomas a los trabajadores en el aula magna de la facultad. Y cuando una revista amarilla de la época sacó un titular que decía los obreros totores, ¿no? Yo no me lo veo nunca. Como el análisis que hacíamos con Ricardo, queríamos hacer un diploma igual al del médico, pero más chiquito. Y no se podía, ¿no? Porque es un diploma que yo todavía tengo un día de hoy en casa y que lo mostré justamente el Rosario. En un curso para trabajadores que estaba dando COEM, allí me decía, bueno, esta es la historia y me alegro de que siga en algún lado, ¿verdad? O sea, estos son los recuerdos más vívidos que yo tengo hasta el momento en que se da ya la impunidad. Ha llegado Taragano a la universidad y ahí, bueno, ahí queda, lamentablemente, alguna gente se queda. Hay muy poca, pero alguna gente se queda y, bueno, después desaparece también el instituto. Lo más lamentable, tal vez, es que nunca más la universidad volvió a tomar el tema. O sea, yo te digo que hasta el día de hoy es una cosa que no pude aprender y proyectos de institutos he hecho no sé cuántos los años después, sucesivos, sin convencer a nadie. Al último que no convencí fue a Carlos Tomás, cuando existían los recursos económicos para hacerlo. Porque sigo pensando que tiene un lugar, que es el lugar de virar. Debería desarrollarse. Pero yo creo que muchos de nosotros, de los que estuvimos en el instituto, quedamos muy marcados por la experiencia del instituto, ¿verdad? Y no hay apito que nos viniera bien después. Y cada uno de nosotros hizo historias distintas en el exilio, o sea, con alguna gente nos seguimos viendo, o sea, Roberto Donaricio siguió en salud ocupacional, estuvo un tiempo en comisiones, después se dedicó a UGT, siguió en UGT. O sea, el caso de alguna de las compañeras uruguayas también siguieron en Italia y después en España. Yo recuerdo cuando me fui y dejé trabajo con una compañera uruguaya, pero curiosamente cuando ella vuelve del exilio uruguayo no quiere saber más nada con el tema. Que es, no sé, Susana Greco. Pero fueron así, fueron muy diseñadores, y uno lo guarda siempre como una experiencia idílica y como las cosas que uno quisiera volver a hacer, sobre todo dar la oportunidad a que otros vivieran lo que nosotros en ese momento tuvimos la posibilidad de vivir. Y hubiera sido muy distinto de permanecer el desarrollo que tuvo la ocupación en el país, un desarrollo realmente, te diría, lamentable desde el punto de vista técnico-científico, mucho más desde el punto de vista político. Fíjate hoy que las propias sociedades de medicina del trabajo prácticamente están subordinadas a las aseguradoras del tipo de trabajo, con lo cual entonces es muy difícil avanzar. Yo creo que de todas formas, bueno, y el primero que renuncia a la salud ocupacional es Ricardo, ¿no? Y eso también tiene una explicación. Es decir, Ricardo dice, o contaba en aquel de vuelta ya cuando nos encontramos en España, que toda su vida quiso ser psicoanalista. Pero que pienso que la forma más cercana a hacer la revolución era hacer médico de trabajo. Cuenta que no podía. Volvió a su humor original. Esto estaba contado por Ricardo varias veces. Y fue así. Yo seguí en la historia esta. Sigo hasta la día de hoy. Hoy recién conversaba con Pablo de una sola. Le di una tarjeta, la dio y tenía reverso la tarjeta. Digo, sí, mira, es la única tarjeta del ministro con reverso. Donde dice en el reverso que tiene aceptable un trabajador fuera en un lugar. De pauta de su tema. Cada vez que se lo digo a un empleador, dice no. Pero lo único que uno puede guardar en la vida es la consecuencia. Esto es más o menos lo que. Sí, sí, yo de entrada. Lo que pasa es que a mí me echaron de todos lados. Cuando viene el golpe de Onganía, yo era presidente de la Sociedad de Practicantes del Hospital de San Miguel. Y me echaron del hospital, me echaron del sanatorio, porque decía: si te echaron del hospital, tenemos que echarte de acá, con lo cual era recién casado. No tenía un mango. Y curiosamente, quien me recoge es un neurocirujano, cual yo ayudaba cuando iba al hospital. No antes tenía diagnóstico clínico de localización porque me gustaba mucho la semiología neurológica. Y el tipo cuando se entera,
no era un tipo de izquierda ni nada que se le parezca. Me dice, ¿no querés venir a trabajar a la fábrica? Y de que iba a ser visitado allí, y bueno, mi mujer estaba embarazada, que después entró en insuficiencia renal aguda en la época que no había diálisis. Estaba. Y al poco tiempo de que entro ahí, entro a ver que había otra forma de abordaje de estas cosas. Y lo primero que hago, me entero que existe la OIT, no me acuerdo todavía por quién. Me voy a la OIT, había un bibliotecario, un tipo encantador, Rodríguez se llamaba también. Y me dieron un libro, que era el Instituto de Medicina de Trabajo que había en el mundo. Libro muy viejo, pero entonces lo que hago con ayuda es escribir cartas en tres idiomas a todos los institutos, diciéndoles que no tenía un mango, que era la verdad, para comprar nada, pero que tenía interés y quería saber. Y curiosamente empecé a recibir en algunas cosas muy viejas, los franceses nunca le había perdonado, porque eran libros como de 30 años de antigüedad, ¿viste? Pero los chicos, por ejemplo, que mandaban autos en inglés de cantidad de cosas. O así, entro a leer todo lo que me llegaba, aprendí a leer rumano así, con un diccionario, todo lo que me llegaba leía. Y después fui a hacer la especialidad, pero cuando yo fui a hacer la especialidad, sabía realmente mucho más de lo que los tipos que me enseñaban, que estaban en la historia. O sea que sí, yo tenía 26 años. ¿Dónde fuiste? Acá, en el mismo Buenos Aires. Después sí tuve una beca en la clínica de labor de Miranda. Pero esto fue en Buenos Aires, estaba en ese tiempo Diego Caplán, que ha sido médico de cepa, era un buen tipo. Pero había un concepto muy restricto, ¿no es cierto?, de lo que era. Y como sigue habiendo hoy, es decir, donde se lo juzga, ¿viste?, se la ven las cosas a través todavía de la simulación y simulación. Se ve todavía el concepto arcaico y chiquitito de la enfermedad profesional, que es un concepto de burés. No se ve qué rol juegan las condiciones de trabajo en el proceso de la enfermedad. Por más que uno quería muchas veces implantar reformas, o sea, es muy sólido, muy hegemónico el pensamiento tradicional. ¿Y usted así conoce la experiencia italiana? Sí, claro, claro. No. Conozco no solamente. Yo me desprendí de toda la biblioteca. El día que me jubilé, la regalé, que es la biblioteca de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo actualmente, ¿no? Ya ahora tengo una casi igual a la que tenía. Pero esa parte la regalé toda, menos la colección de revistas Medicina del Laboratorio. Sí, porque yo tenía mucha vinculación con el PC italiano. Esto de Trevenac y Solaco, ¿no? Pero no lo conocíamos cuando empezamos con el instituto. Después tuvimos idea clara. O sea, en ese momento no la conocíamos y curiosamente reproducíamos algo de la experiencia italiana en el sentido de que yo me acuerdo de los mapas que habré hecho arriba de la mesa en el instituto cuando venían laburantes a reconstituir el proceso laboral. Pero no, la experiencia italiana fue para nosotros de conocimiento posterior. Uh-huh. Y ahí fue después a través del Inca. El Inca era un patronato, que existe todavía, supongo, en Buenos Aires, un patronato de la Chichi, o sea, de la CGT comunista italiana, que tramitaba jubilaciones. Era un tipo realmente encantador, que murió hace unos años. Y ese tipo fue el que me traía la revista en sus sucesivas ediciones, que fue a esos actos sectarios que determinaron que en un momento eso desapareciera. Simplemente que el desarrollo industrial lo daba para conseguir. Si hay una experiencia, cosa la cual me siento. Sí, después sí que la conocimos mucho. A tanto de que se hicieron intentos. En la primera. Mi primera tarea en democracia fue ser director nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, de Higiene y Seguridad en ese tiempo. ¿No? Que ahí me trae el confesado. Y allí hacemos una reunión de todos los delegados regionales del Ministerio de Trabajo y todos los del Ministerio de Salud. Lo hacemos además en un lugar donde no podían rajarse, que era en Tucumán, en una de las montañitas que está ahí, donde había un hotel de Luz y Fuerza. Con la idea de ver en qué medida podíamos hacer acciones conjuntas que llevaran, si no a reproducir exactamente el modelo italiano desde el punto de vista fabril, porque no estaba nuestra posibilidad, sí a nivel de estatal, lo que eran los hermanos, ¿no? Ahí hubo gente que apoyó esa posibilidad, pero bueno, creo que era más de lo que se podía hacer en ese momento, ¿no? Argentina es un lado por otro lado. Argentina tenía un lugar natural para esto, que eran las obras sociales, el tiempo, pero lamentablemente nunca hubo demasiado interés en esto. Le pregunto por la experiencia italiana porque el instituto en el 74, casi en sus últimos meses,
formuló un manual de medicina del trabajo para los trabajadores. De medicina social. Sí. Copia. Yo no me acuerdo si se acaba. Por ahí hay una marca que yo hice, señalé ahí con un separador. Yo no me acuerdo, la verdad que... Sí, esto ya estaba, no se hizo esto. Este modelo, sí. Este modelo se ya estaba. Y se menciona en ese manual... Sí, porque esto ya estaba inclusive la ley con el reglamento, o sea que sí, será 74. Eso es 74. Sí, por esto lo conozco, es 74. Este fue el primer reglamento que después fue reemplazado. Sí. Ahí se incluye... No se conoció de entrada, pero... Sí, decía mi señor. No sé si esto se llegó a difundir o no. Sí, esto se había usado. En ese momento se había creado una materia que se llamaba los tres primeros años de medicina, que es la medicina social, que tenía una unidad que era salud fábrica. Ajá. Y eso era de por ahí. ¿No era de uso interno en los lugares de trabajo? Porque aquí se recomienda, por ejemplo, la libreta. La libreta personal y la libreta eso lo de plan de la colectiva. Porque no, me parece que es un error. Pero, ¿por qué? Porque la libreta sanitaria se transforma en un factor de discriminación por el empleado. Esto no lo podés. Hoy día, si vos pensás en un solo empleo, pero hoy día ese empleo único no existe. Si yo lo pensé en sacar esa libreta después, porque tuve la posibilidad de personales de sacarla. Pero acá le estamos entregando un documento para que el empleador le corte la cabeza. ¿Viste? O sea, no. Y el registro de datos sanitarios, de hecho, la legislación lo tiene previsto. Después se lleve o no se lleve. Es otra parte, pero la legislación te prevé que vos tenés que tener el libro de contaminantes, que tenés que tener un registro de las enfermedades provisionales, o sea que tenés de hecho eso, en la práctica que sucede, pero se hace caso omiso. En los fundamentos escritos del instituto, se hace referencia al congreso, al 17 congreso que usted mencionaba al principio, y más solapadamente a otra experiencia que hubo en Argentina en ese momento, que fue Astarse. Sí. ¿Usted recuerda eso? Sí, yo no tuve mucha relación con así conozco todo lo que sucedió. Ahí fueron comisiones autónomas, ¿no es cierto? Y que ahí hubo un planteo que era para nosotros así. Si no se pueden hacer periterias, que sean autónomas, digamos, este fue el eje central y que sigue siendo de una forma, ¿no? O sea, si uno, o una o la otra, ¿no? Esa experiencia. Digamos, de que estuvo muy al lado fue Polar con esa experiencia y está relatada parcialmente en un libro, el Polar. Sí, pero yo no te puedo, no tengo de primera agua. Pero tenía idea en ese momento de Astarza. Por supuesto. Y de quiénes hay, que hubo gente del instituto que estuvo bastante comprometida. Sí, el polaco viene de otra historia, como te habrá contado Ricardo, la historia de Polar, era merlucero, o sea, andaba en la pesca en Mar del Plata, ¿no? Pasa que tuvieron una aventura bastante importante que seguramente Ricardo no contó y que yo no voy a contar. Que los unió y el tercer polaco vino a Buenos Aires. Y ahí viene la historia de Astarza. Bueno. También ahí en Astarza, Ricardo tuvo algo que ver, vamos a ir. De hecho, cuando se forma la comisión, miembros del futuro instituto van a dar charlas y formaban parte de la misma organización. Pero incluso en su momento, digamos, ya en el 70 y pico había una parte del peronismo que se había proletarizado, ¿no es cierto? Y entonces inclusive Ricardo va a trabajar en una fundición. Y ahí también se desarrolla después al interno del instituto una serie de tensiones que se dan, que tienen que ver con el trotskismo por un lado, que bombardeaba mucho lo que se hacía, después está de vuelta ese trotskismo ahora socialista en España, pero bueno, tal vez te haya contado, teníamos grupos de que el PB, que esto, que lo otro, y no siempre era todo placentero, ¿no es cierto? Muchas veces había encontronazos, ¿no es cierto?, entre las distintas ideologías dominantes, ¿no es cierto? Y hubo mucha gente que insistió en seguir proletarizándose y salir de eso, o sea que no... El instituto aparte fue solidario, fíjate que recibió uruguayos, recibió chilenos, ¿no? Algunos no siempre con buena evolución, no sé si le contó el actor de Richard. Richard era la persona con mayor capacidad organizativa, ¿no? Un chileno que debía ser del ministerio de Chile o algo así, tenía con mucho cartón y se llevó toda la vida al instituto.
él tenía pasaporte viejo. ¿Sinatra contaré? No. Pregúntale a la chancha, contaré a Luis. Yo vendo ahí el que entra en la otra vez. No. Bueno, por ahí no quiso. O por ahí no se acordó. Lo que pasa es que él tenía la liquidación de todo. Porque ese fue otro paso, ¿no? El institucionalizar el instituto y de nombrar a la gente, ¿no? La organización fue muy rápida, de hecho se nombró rápidamente docentes, el presupuesto era interesante para... Creamos la cátedra, eso no se volvió a recrear nunca. Se crea la cátedra de medicina del trabajo. Es ahí donde Eduardo trabajaba. Eduardo se le había traído a Ricardo de Mar del Plata, donde la sazón estaba en el Museo de Ahí. Pero la cátedra fue también una patada en la cabeza y nunca se recuperó. Mirá, yo hice varias presentaciones en la Facultad de Medicina de Sebastián, en la Facultad de Vida de dice, no, esos aspectos, sobre todo para la educación de pregrado, planteaba. Y dice, no, esos aspectos en un expediente que anduvo por ahí, se ven en el GIE. Y nunca se recuperó. Solamente se han recuperado algunos aspectos de experiencia y posteriores, con los médicos de atención primaria, en congreso. Pero la Facultad de Medicina nunca recuperó nada de todo esto. Usted proponía, o el instituto proponía, que algunos de estos temas se dieran de entrada. Es que los dimos de entrada. Se dieron en medicina social, que tenía primero, segundo y tercer año. Se dieron, no es que se propuso. Porque ahí se da otra oportunidad, se da ahí, es que Ricardo sale del instituto, nos quedamos Rubén y yo, y se va como decano de la facultad. A ver, de decano. Lo que él pedía a Ricardo, si tráigame la idea que la hacemos el otro día. Y el otro día le bueno, se hicieron muchas cosas. Ya no se aprovechó el tiempo que hubo, no duró poco. Cuando usted ingresa al instituto, ¿era ya docente de la universidad no, o lo contrata como docente? No, yo ni me acuerdo qué contrato tuve, porque inclusive yo di el dinero, como yo tenía otro sueldo, no lo cobraba. ¿Usted trabajaba en otro lado? Yo trabajaba en otro lado. O sea que no necesitaba dinero. Entonces era, viste, había compañeros que se llenaban bien. Entonces, lo normal era eso. Distribuir varios, no era lo que estaba dentro. Y entonces su actividad, porque algunos de los que han participado en el instituto nos han comentado que, bueno, tenía una carga horaria importante. Claro, era la gente que fundamentalmente que estaba en campo. Yo estaba encargado prácticamente de la capacitación. Ah. Nada más. Entonces, tanto a nivel de trabajadores como de profesionales. Entonces, la gente que tenía mucho laburo, nuevamente era un tipo de consulta, porque la mayor parte de la gente en la hospitalidad está en una fábrica, ¿viste? Sí, es muy distinto caminar en una fábrica, conociendo que se conoce. Pero es cierto, había gente que realmente tenía trabajo de campo. ¿Usted viajó a Pirquitas? No. Viajé después. Sí. Pirquitas, o sea, que la quieren reabrir, si no, no. Acá hay algunos de los cursos que fueron dados en el primer año, algunos que ya no me dijeron. Ceramistas, algo de metalúrgicos. Metalúrgicos fueron los de la fundición de plomo, fundamentalmente, mata, pero eran paralelos, ¿no? Porque ahí de donde tomamos es el estañado de mata. Todo el estañado, los paragolpes se hacían con plomo. Y ahí estuve bastante también. Que fue donde se incorporó Estrella Jiménez. Y fue el primer lugar donde se empezó a utilizar inclusive una forma de diagnóstico muy precoz, que había descrito un italiano, un giorno, para detectar, digamos, las intoxicaciones casi subliminales. Entonces, la capacitación siempre se igual con otro tipo de actividad. Nunca se hizo capacitación obrera, dependía de otras actividades. O sea, si había una propuesta de hacer estudios de salud, un ambiente de trabajo se hacía conjuntamente con. Pero hay que ver la perspectiva de una gente que no viene de la medicina. Yo creo que sí, el ruso. Putin. El mismo, sí, sí. Yo el ruso. Hay un tercero que es un tipo muy interesante. ¿No? Sí, con ellos. Fue un tipo que estaba en el instituto, pero que después anduvo muy bien en la Cámara de Industriales. Industria alimenticia, que era lo que había lo top, ¿no? Y el tipo me ve un día, yo tenía que hablar
en la cosa de octubre, que era el día de la salud en el trabajo. Entonces me dice, mira, te van a hacer mierda. Dice, a vos con tu barba, y qué sé yo, ya dijeron que son guerrilleros, que esto, que lo otro, que cuando aparezca el obispo, no se joda. Entonces me acuerdo siempre cuando me fui a Mar del Plata, yo tengo mi familia de por allá, me fui a Mar del Plata, me llevé todas las encíclicas papales de 1880 en adelante, me las estudié todas, hice toda una presentación de ultra izquierda a partir de las encíclicas, sobre todo del Papa Rojo. Con lo cual el obispo abrazado. Hubo cosas muy divertidas. Pero lo del instituto, viste, lamentablemente una experiencia interrumpida. Bueno, como tantas cosas que interrumpieron en el país en ese momento. Pero yo lo que más me jode es que no se haya podido recuperar nunca. No se haya editado. Claro. Claro. Y bueno, alguna vez será. Todavía no existe. No sé si estuvo cerca de las instancias donde se negociaba o se resolvía con determinados sindicatos, como, bueno, como fue Navales o como fue Mineros, que también se hizo con la gobernación. Se decidían los proyectos de investigación que se iban a hacer al interior de... Era una etapa muy política, esa es reservada para muy poca gente. Pero tiene cierta idea de cómo se resolvía esa cuestión. Se resolvía, ¿en qué sentido? ¿Cómo se establecía el contacto con los diferentes sindicatos? ¿Cómo se seleccionaba con qué sindicatos? Normalmente trabajaban. Cuando vos tenías referentes políticos, esto está claro que era así, pero fíjate vos que, por ejemplo, Capital Federal, ¿no? ¿Perdón? En Capital Federal, sí. Donde se tomó los mineros de la molienda de minerales, sí. El dirigente no era justamente un dirigente, pero tomó el tema y... No todos eran sindicatos compatibles. No, para nada. Lo que pasa es que en algunos casos sí era donde vos tenías las amenazas todos los días, fue el caso de Mata. Sí. Mata tenía clara la historia. Pero en Mineros además hay un tipo a nivel general, que era el Gato Cabrera, que se jubiló no hace mucho, que el Gato era complaciente y venía de un conjunto de sindicalismo argentino que tenía una actividad, una conducta más propia, que eran los 25. ¿Eh? No hay que olvidarse. El mismo Digón, que hoy día uno puede decir otras cosas, sacó a mucha gente. Uh-huh. O sea que fue un sindicalismo, y lo mismo Moreira de Ceramista, tampoco era, era un peronismo de otras características. Digamos, el grupo era distinto, pero tal vez entre el peronismo sindical fue uno de los grupos más interesantes de la historia del sindicalismo argentino. Muchos persisten en el secretario general. Me quedé con una duda respecto. Sobre lo que dijo al principio de Rubén y de Ricardo Sayén, ustedes se conocían de antes. Sí, claro. De la militancia. Yo fui consejero estudiantil en la Facultad de Medicina. ¿De la época de la militancia? Sí, 66, claro. Yo en realidad venía de la militancia ferroviaria, pasé a la militancia. ¿Qué pasó? Me pidieron. Yo estaba en la facultad igual, pero me pidieron que fuera. Bueno, ahí estábamos con Fabio Brugman, Néstor Escorofensa. Que fuimos la última triada, porque después viene el golpe. Santas interviene en la junta, me anula todo esto. Yo recién pasaba. Pero usted, cuando se queda en el instituto, no está ni en la no milita en ese momento No, para nada. Yo estaba en el PC. Sí. Después me ofrecen pasar al PCR y digo que no. Ah. Siempre fui crítico del PC también. Pero bueno, digamos que aguantar. Pero no, ellos. Y bueno, vos sabés que tampoco Ricardo venía de ahí. Creo que nadie venía del peronismo. No, lo que pasa es que ahí, bueno, sí, a veces venía a mi contar que se viene Rubén y me dice, vos sabés que en el ámbito decidimos adoptar el marxismo leninismo. Porque en el ámbito le digo, claro, pues fui esa cosa media mesiánica. Sí, se debe siempre jodiendo, vos me pito que te venga bien. Pero bueno, eran cosas que pasaban. Lo cierto es que pese a toda la diferencia interna y lo que podía haber de grupo a grupo, igual se podía llevar adelante. A veces, más acá, más allá, había que aguantar cosas, discusiones, peleas, ¿viste? Pero ¿y eso qué se lo adjudica? Yo creo que todos sabíamos de que la clase que estábamos trabajando para los trabajadores. Creo que ese fue el eje. Hizo superar algunas cosas, las tonteras típicas de la izquierda, ¿no? O sea,
creo que esto superó. Y creo que además para todos es una experiencia idílica y absolutamente inédita. Muchos de sus compañeros, algunos conocían porque venía alguna gente que había hecho experiencia como trabajador, ¿no? A veces en esa época de la proletarización. Pero otros los trabajadores eran mucho más libres, vamos a ser sinceros, y la gente que venía de muy buen nivel económico. ¿Sí? O sea que fue una experiencia, yo creo que a mucha gente la dejó marcada, y mucha gente continuó, otra gente no continuó. Luego cuando se fue a Israel y podía estar de vuelta a casa, energía atómica, ¿no? O sea, gente que ha hecho cosas muy... Pero bueno, todo es entendible, ¿no? Cada uno vive esa experiencia a su forma. Los Carlitos lo vieron a comer, ¿no? No. Tengan que ver. Bueno. ¿Tienen contacto? Lo busco, o sea, Carlitos está medio viejo, era más mayor que nosotros. Él hizo una experiencia muy linda en Uruguay, después en Chile, después en Bakú. Carlitos es el fundador de la investigación en Cuba, ¿viste? O sea que un tipo aparte de una profesión media rara, porque es biofisiólogo, no sé qué mierda es. Y un tipo que era característica de los viejos maestros, ¿viste? Para dar ya una excelente persona, ¿viste? Tendría que tratar de ver con Carlitos. Yo sí, voy a tratar de ver si puedo ubicar algún teléfono o algo de eso. Yo tengo que cuidar para la función del PP y voy a ver algún teléfono. Sí, sí, asesor científico. Sí, claro, una cosa así, pero aparte es muy rica toda la vida de los Carlitos. O sea, creo que vale la pena. Y era tipo, te diría más, con mucho más claro lo que era la metodología científica que cualquiera de nosotros. Era cierto, así. Bueno, como muy riguroso, ya lo vas a ver si tiene oportunidad. Vale la pena conocer los Carlitos. Hubo en algún momento tensión, tengo entendido, porque no sé si en un sector del instituto o presión dentro de la universidad pretendían que el instituto tuviera un área asistencial. Sí, recuerdo haber escuchado esto, pero nunca. De hecho la tuvo. O sea, ¿qué pasó? Y surgió como necesidad frente a la intoxicación de plomo. Y prácticamente se trataron más de 200 trabajadores con intoxicación plómica. Bueno, no tenía nada para hacer frente a una silicosis, tenía nada para hacer asistencia. Tiene una enfermedad irreversible y autoprogresiva. Pero sí con intoxicados de plomo. O sea que de hecho existió fundamentalmente la cosa tóxica. Es plomo. Y aparte, los que estuvieron en esa fase asistencial fueron uno de los grupos controvertidos, ¿no? Pero no había otro ámbito. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, la toxicología de adultos prácticamente era inexistente. A tanto que el adulto intoxicado por algo solía concurrir al hospital del niño donde estaba tetras. Entonces, ese es un ámbito que se crea específicamente para la toxicología clínica, ¿no? O sea, de adulto. O sea, era la toxicología profesional. Había una necesidad concreta, ¿viste? ¿Y cómo se llamaba esta chica? Era una uruguaya la que nos trataba. La uruguayita era una tipa también interesante para conversar. Era una líder feminista, ¿verdad? Una enfermera, sigue siendo enfermera. Ricardo la tenía seguida la historia de esa enfermera. Una tipa muy interesante, realmente fantástica por eso. ¿Y la relación con Mario o con tu mamá? Con Mario. Con Mario. Yo lo vi muy poco, ¿cierto? O sea, ahí se da una cosa también muy particular, que la mujer de Mario Testa estaba investigando el plomo a otro nivel. O sea, que yo con Mario lo conozco, pero realmente la relación con Mario era de Ricardo. O sea, yo lo vi cantidad de veces, pero fue con Ricardo. Yo no tuve la... Tuve a posteriori esa relación, pero también fue... O sea, estuve llenando una vez en casa, cosa de tres. Otra cabeza linda. Pero yo creo que Ricardo tenía una cabeza privilegiada, ¿verdad? Con una capacidad para ver y para liderar un proceso de enormemente grande. Ricardo hablaba en la manera que se iluminaba, negro, parecía un apóstol. Una cosa que vos lo veías iluminarse, así lo era. Una cosa muy especial. Y con un nivel de creatividad enorme, ¿no es cierto? O sea, que esto justificó el liderazgo que tuvo, con ese grupo más allá de las pelotudes. Y si uno hace una evaluación en poco tiempo que duró el instituto, se hicieron muchas cosas. Un poquitísimo tiempo.
se hizo el congreso, el librito ese, sí, sí, lo todo el mundo. Ese libro, yo hice hacer en el sobrado, y vos sabés que mucha gente en Europa recibió ese libro por esa envío que se hicieron, y cuando llegó Ricardo, conocía por el libro. Ah. Parece mentira que el libro hoy día lo ve críticamente, no es gran cosa, pero hay toda una primera parte que es interesante y buena. Pero bueno, llegó, sirvió eso, digamos, quedó dando vuelta. Sí, eso sí, está, existe. Sí, existe. Existe y es un material interesante. Y los actores recuperan la experiencia de manera muy interesante. Y recuperan un espacio bastante democrático. Sí, sí. Es que aceptaban. Digamos, tuvo la tolerancia de gente que vos ves políticamente venía de ver tu lugar en ti. Eso es reconocido por mí. Eso es. Menéndez lo reconoce por eso. Sí, sí. Así. Es muy linda. Sí. Absolutamente. O sea, y se pudo. Había esa rencilla doméstica. Pero no fue una cosa que impidiera seguir trabajando. Y esto creo que fue. No sé si recuerda algo de la salida, digamos, del Instituto. El Instituto formalmente no termina, bueno, termina con el Instituto. Yo no sé cómo termina, viste, porque llega un momento que nos dan la voz de aura, y eso todo. Fue cuando, con Ibanez, ha dicho antes. No, después. O sea, apenas llega a Utaragán, sí, Ibanez. Apenas llega ahí, prácticamente ya no vamos. Todo queda con la gente. Quizás se desprende alguna más y quedan algunos. O sea que operativamente. Usaron, sí, claro. Digamos que se desarma ahí. Claro, ya hizo desarma. Ya no produce nada. Ya no produce nada y se extingue. No, ahí hay otra que es la del presidente honorario. ¿Cómo se llama? Resi. Nunca me voy a olvidar. ¿Quién era? Vamos a la. Regis fue un tipo que fue un médico de trabajo y fue el que creó una sociedad de ergonomía. Tenía una revista, sí. Tenía una revista que publicaba andando. Un día vamos a la casa, ¿no? Y yo tenía mucho interés en tener el libro de Ramazzini, que se había traducido en la Argentina y se había editado. Y este guacho tenía cantidad de ejemplares, ¿no? Me acuerdo que tengo yo, tiene marcado, viste, el suncho de hilo, una cruz sobre el cuero de Rusia, por ejemplo. Y digo, bueno, muchas gracias, maestro. Y yo, son 30 pesos. El hijo de puta cobraba todos los meses gratis. Me siento cobrado. ¿Qué hacía Regi? ¿A ti te lo detectaba? Nada, de un figurón. ¿Pero quién lo había puesto? ¿Cómo Ricardo, fue que llegó Ricardo ahí? Ricardo lo puso. Además, es un tipo que no es su vanagloria, es el haber estado en las Olimpiadas nazis. Tenía fotos que te la mostraba. Son esas cosas que. Pero nada más que eso, ¿no? Nada más, no, nunca hizo nada. Él cobraba, se me ve. Bueno, se decía que bueno, había tenido una relación con Carrillo, que había sido muy buen amigo de Carrillo. Bueno, Carrillo, la tiene camisa negra, ¿no? O sea, que hizo una cosa bien. Bueno. Discútalo con Hugo. Es la historia de Carrillo de esa. Más allá de que. De que uno pueda compartir muchas cosas. Hay mucho para conocerle. Era camisa negra igual, o sea que, claro, tiene que ser amigo. Pero Regi, un personaje despreciable, realmente. Pero bueno, servía en ese momento para la visión de Ricardo, ¿no? De tener un tipo que tenía un prestigio en el ambiente, se dedicaba al tema, y dice que ninguno de nosotros sea un carajo. ¿Sí? ¿Y dentro de la universidad generaron alguna tensión? ¿Atención? Tensión, digo. No, hubo mucha tensión dentro de la universidad, fundamentalmente con los que daban el curso de medicina del trabajo, que eran unos hijos de puta, Antonio y todo lo demás. ¿Qué más de mierda de gente? ¿Qué mierda de gente? O sea, realmente con ellos sí hubo tensión, pero bueno, les llenamos de carteles en la universidad. Sí, hubo un par de recherchas, sí, en alguna de las charlas, en alguna de las conferencias. Sí. La cosa se entra a poner muy jodida cuando Perón echa de la plaza. Ah. Ahí sí tenemos preparado el hospital para atender a los que y a la gente del instituto. A los que cayeron, pues sabíamos cómo iba a terminar ese sector. Y ahí yo te diría que es el principio del fin. No sé, un instante.
la consiguieron, creo que es ayer que dice que en el proceso consiguen atraer profesores, no con ideologías, sino con objetos importantes de la facultad, ¿no? Sumarse. Sí, yo no me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo que lo invitamos y que no llegó a venir a tiempo a Berlinguer. Y después yo lo recibí, fíjate vos, uy, que lloraba yo. Lo recibo en la dirección de Higiene y Seguridad, lo invito y viene. Y entonces le digo, usted viene con 10 años de retraso. Y le cuento la historia. Más ahí tú. Sí. La de la piel de gallina, es una cosa muy emotiva. ¿No? O sea, que nosotros sí habíamos leído La Máquina Woman, un libro que lamentablemente no encontramos, ni con lujo. Hugo se refería a que de las tensiones que hablamos antes dentro de la universidad o de la Facultad de Medicina, Zahir lo que conoce es que aún así hubo un sector de los docentes que adhirió. Sí, de algún modo adhirió, al menos no boicoteó y que incluso reconoció en algún momento. Mirá, hubo una presentación de Ricardo, sí, impresionante, que es dedicada a los docentes, que hace ese momento iluminado americano, donde mucha gente la dice, diseño no es cierto. Además hubo muchas cosas, viste, de iniciativa ahí para cambiar de fondo, hasta donde podíamos, porque por ejemplo, en ese momento no se nos ocurría otra forma de enseñar a tanto mismo. No teníamos la capacidad, ¿viste? Ese balaciara en Rosario se ocurrió. Pero bueno, teníamos gente sin embargo que estaba en anatomía. Y sí, yo creo que la transformación muy importante fue la inauguración de esa materia de 3 años que era medicina social, que fue, sin ninguna duda, una cuestión importante. ¿Ustedes participaron de esa currícula? Sí, sí. Fue muy interesante porque era que recién entraba. Uy, sí. Mira vos, a ver, puede ser, ¿verdad? A ver, otro que no quise saber nunca más nada. ¿Felipe lo vieron? No. Felipe ni quiere hablar. O sea, yo lo encontré después de mucho tiempo y pues Neckes es que ahora hace medicina nuclear. Sí. Sí, creo que es por él, son muy reconocidos. Sí. Leiser en el Mente Patrias, la guita como le quedaba. Pero un tipo. Mira vos. ¿Qué te parece? Por ahí está la parte de. Yo creo que lo tengo. De educación. Sí, yo no creo que hay una breve estructura de estas cosas. Esto creo que es lo último que hay. Sí, esto es lo de congreso. Esto y el manual, son las dos cosas del 74. Después el resto es del 73. Si vos tuvieras materiales, sería bueno, porque te explico la idea de cómo hacer el material en la universidad musical. Yo me voy a fijar que tengo algo, pero creo que no tengo más que eso. Esto creo que lo tengo. Esto la apuesta es que no se olvide, es decir, no se pierda ese buen histórico con toda la documentación, los testimonios, la documentación. Y... Yo te voy a tratar de conseguir a Carlos Pomeren porque también te puede, sí, la visión de un extranjero que llega. Claro, sería interesante. Creo que es interesante. Yo trato de conseguir la hora de semana, la otra semana que tengo. En las calles de la Montreal. Él está en. Está jubilado. Se retiró como profesor grado 5 de la Universidad de la República y está retirado. ¿Y vive en Montevideo? No quiere salir, vive en Montevideo. Está medio viejo choto. Pero bueno, se le va a traer algunos recuerdos que por ahí no va a salir de la cajera. Le digo, a tu mujer. Y no sé, Susana Greco, voy a averiguar, Susana no quiso volver una vez que volvió a Argentina, a Uruguay no quiso saber más nada del tema. O sea que no. Y ella no, porque le fuera mal, porque en Europa realmente no fue bien. O sea. Sí, en la entrevista no ha sido fácil que algunos aducen los acuerdos,
¿no? Sí. Logramos sacar muchas finales. Sí, y otros que parecían difíciles aflojaron fácil. Sí, sí. Como mierda va a ser una experiencia tan rica como lo dije. Yo tengo una experiencia más linda en mi vida. Mirá que después hice cosas, pero esa la tenés marcada. Bueno. Como un antes y un después. Sí, sí. ¿Ya tenías ahí? Y yo ahí tenía. Y era del 72, yo soy del 41, así que. Venga. Andaban todos. Y yo los 40 no quiero decir, o sea. Claro. Y cuando fuimos allá, viste, en España era esto. Y vos conocías la experiencia italiana, pero no sabían salir de eso. Y bueno, desarrolla en UGT, ¿cómo se llama? Ricardo, y yo en Cataluña comisión sobre él. Claro. O sea, igual. Y ahí andan, lo que pasa es que ellos crecieron en listas. O sea, de algún modo fue fundacional la experiencia para. Sí, yo te diría de que para mí fue una experiencia que se me de vida de todo tipo. O sea, aprende, digamos, vos ves que lo que estaba en la cabeza, porque muchas de estas cosas yo las había soñado de una forma que se podían hacer. Y eso no es poca cosa. Y sigo creyendo que se pueden hacer. Ahora nosotros estamos preparando acá el proyecto de gobierno. Este no es el tema que vamos a ver a recuperar nuevamente en ese proyecto. Inclusive el proyecto de ley que yo le decía a Comadre, que no quiso tomar la nueva ley de riesgo de trabajo, crea el proyecto, porque en ahí están los recursos para hacerlo. Pero bueno, hay que creerlo. Si yo me reme pasiones, yo todavía esto no lo he perdido.